Para enfrentar el recorte que les aplicó la Cámara de Diputados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral votará este miércoles modificaciones para reducir 815,8 millones de pesos a su presupuesto 2019, siendo que el cambio más importante es la suspensión del pago de impuestos sobre la renta en el segundo semestre del año en espera de una ampliación presupuestal. Se aprobaron, en la Comisión de Presupuesto, medidas extraordinarias, donde destaca el dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de julio a diciembre, con cargo a la ampliación presupuestal que en su caso busque esta institución, dijo Bogart Montiel Reina, director ejecutivo de Administración del INE, durante la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva. De esta manera, la apuesta es que durante los primeros seis meses el INE reciba una ampliación presupuestal para que en el segundo semestre ya cumpla con la obligación de pagar el ISR. El funcionario añadió que se espera que, además de la suspensión del cumplimiento de las obligaciones fiscales del INE, habrá recortes en 68 de los 96 proyectos del organismo, esto para tener certeza de que habrá recursos para cumplir con las tareas obligatorias del instituto, en promedio 13,2% inferior a lo originalmente pactado, 134,1 millones de pesos que muy probablemente representarán presiones de gasto, dijo Montiel Reina. Política INE ajusta su presupuesto. Reduce viajes y útiles de oficina. Con estas modificaciones, el INE espera cumplir las tareas marcadas por la ley dentro de las elecciones de este año, como la capacitación de funcionarios de casilla, fiscalización y monitoreo de medios electrónicos, eso sin contar la expedición de 15 millones de credenciales para votar. Estas modificaciones se propondrán en la sesión del Consejo General programada para este miércoles, donde también quedarán definidos los cambios a los salarios de toda la plantilla del INE. Ya acorde a los criterios de la nueva ley de remuneraciones aprobada a finales del año pasado por el Congreso de la Unión.